Bueno, en nuestro video tutorial vamos a hablar sobre tres componentes de Visual Studio, como lo es Autocomplete, Box, Label y a su vez DataGrid. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación de nuestros tres elementos. Vamos a utilizar para nuestra aplicación Visual Studio 2010. También a la vez vamos a utilizar SQL Server. Listo. Nosotros vamos a utilizar una pequeña base de datos donde nosotros tenemos tres tablas, como lo es compra, lo es producto y a su vez también es la tabla de usuario donde nosotros hemos registrado algunos usuarios. Listo, para continuar con nuestra presentación vamos a crear un nuevo proyecto que obviamente tiene que ser CyberLink y escogemos CyberLink Business Application. Vamos a poner el nombre que se va a llamar prueba tutorial. Listo, damos en aceptar y automáticamente se nos va a crear nuestra aplicación. Una vez que nosotros tenemos nuestra aplicación, vamos a utilizar los complementos de Autocomplete Box, DataGrid y Labels. Nosotros para esto tenemos creado una idea de un proyecto para realizar, donde nosotros vamos a generar el autocomplete box, vamos a generar labels y a la vez vamos a generar un data grid. Entonces, para esto nosotros vamos a view y nosotros podemos ver que tenemos la página home aquí. Entonces vamos a abrir nuestro home, que es un home XAML. Nosotros vamos a encontrar el diseño donde vamos a poder hacer las diferentes, poner nuestros diferentes complementos. Entonces, empecemos con el autocomplete box. Bueno, para esto nosotros, como ya habíamos dicho, vamos a generar en el autocomplete box algunos campos. Listo, cabe recalcar que para realizar un autocomplete box nosotros tenemos que realizar una conexión a base de datos. Ya. Para ello primero vamos a crear un poquito los elementos, ya. Entonces generamos el autocomplete box, cerramos un poquito, elementos que tengan que sean muy útiles. Bueno, para nosotros poder alinear nuestros complementos, nuestros elementos, tenemos que borrar toda esta línea de comando, porque estos son los que nos indica la ubicación de cada uno de los elementos. Entonces nosotros borramos esto desde Scroll View hasta Scroll Viewer todo el elemento y ya podemos nosotros generar según el orden que nosotros deseamos. Bueno, para continuar con nuestro proyecto vamos a crear de nuevo los autocomplete box. Bueno, cabe recalcar que los autocomplete box son elementos que nos ayudan a completar ciertos campos. En nuestro caso nos va a ayudar a completar campos que tengamos desde la base de datos. Vamos a generar tres autocomplete box. Listo. Nosotros también hablamos de que íbamos a explicar sobre los labels. Bueno, los labels, como ustedes sabrán, son controles muy fáciles de manejar. Nosotros aquí tenemos labels y vamos a jalar ciertos datos de la base de datos. Entonces creamos nuestros tres labels aquí, que sean un poquito alineados y listo. Entonces, bueno, nosotros para esta aplicación vamos a extraer los siguientes datos, como lo es. Bueno, entonces en este instante nosotros vamos a sacar la cédula. Vamos a cambiar estos, el nombre. Va a contener la cédula. También va a contener y el nombre del producto del usuario. Producto. Listo. Bueno, vamos a borrar estos complementos de aquí que no nos van a servir. Bueno, en un autocomplete box, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que generar la conexión con un nodo. Entonces, para ello, damos clic derecho en nuestro tutorial web. Ponemos agregar nuevo elemento, nos vamos a la parte de código, de datos, y generamos un add. Listo, entonces aquí nosotros vamos a poner add connection. Listo. Vamos a agregar.
Listo. Cada vez que nosotros generemos una conexión, un nodo, lo que realicemos, tenemos que siempre generar la solución, puesto que esto nos ayuda, es una especie de compilador de la solución. Entonces vamos a crear una nueva conexión. Bueno, punto nos da el servidor local de la base de datos, y nosotros el nombre de usuario ponemos el usuario de nuestro SQL Server y el nodo de la contraseña. Seleccionamos la base de datos. Como nosotros podemos ver, nuestra base de datos es products. Entonces jalamos la conexión de base de datos y ponemos products. Probamos la conexión y nos dice que la conexión se ha realizado correctamente. Listo. Y nosotros tenemos que incluir los datos confidenciales de la cadena de conexión para que se nos conecte y no tenga que estar cada momento pidiendo nuestra conexión y la conexión. Ponemos siguiente. Esperamos que se nos carguen los datos de nuestra base. Y seleccionamos las tablas que vamos a ocupar, como son productos, usuario y compra. Ponemos poner en plural o en singular los nombres de los objetos generados, esto para darle un poquito más de realce a nuestro proyecto, y ponemos finalizar. Listo. Una vez que finalizamos, tenemos que se nos indica las tablas que vamos a ocupar y tenemos que generar la solución. Como ya les había dicho, generar la solución nos ayuda a que nos compile el proyecto cada vez que nosotros deseamos. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que nos está generando la solución. A la vez nosotros podemos darnos cuenta que aquí nos indica qué errores o qué actualizaciones tenemos y los errores que podríamos tener. En este caso nos dice que no tenemos ningún error y que podemos continuar con nuestro proyecto. Listo, entonces continuamos. Después de crear el addon, nosotros tenemos que generar en servicios una clase de dominio. Entonces nos vamos a web y nos bajamos hasta donde dice Domain Class Service, un servicio de clase de dominio. Vamos a ponerle dominio. Vamos a agregar y nos genera. Aquí nosotros tenemos que generar, tenemos que escoger las tablas de las que queremos, de las que vamos a generar los datos. Entonces son los tres dominios diferentes para cada uno de los datos. Entonces, bueno, si es que deseamos, podemos generar los tres dominios o a su vez podemos generar uno a uno. Generar uno a uno nos va a crear independencia de cada uno de los dominios. Para ello, bueno, como sugerencia, vamos a generar uno a uno. Entonces generamos un dominio para compra. Listo. Ponemos generar solución. Eso nos ayuda a compilar, como ya habíamos dicho. Listo. Vamos a crear otro dominio para la siguiente tabla. Crear nuevo elemento, domain class service, aceptar. Vamos a crear otro para producto. Ok, creamos nuestro segundo dominio de producto. Generar solución. Seguimos compilando. Y vamos a generar el otro dominio. Agregar nuevo elemento. Generamos otro dominio para usuario. Ok, y se nos genera igual forma, generar solución. Una vez que ya generamos la solución, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que ya hemos generado, nos vamos a nuestro home XAML, donde habíamos dicho que podemos editar todo lo que nosotros decíamos, y vamos a nuestros orígenes de datos. En orígenes de datos, esperamos que se nos cargue. Listo. Entonces, nosotros deseamos generar la cédula, ¿verdad? Y nosotros tenemos la cédula en nuestro dominio 2, que quiere decir que es el de la tabla usuario. Entonces, nosotros arrastramos lo que nosotros decimos del campo de la tabla usuario y vamos a tener el autocomplete box. Lo generamos al autocomplete box. De igual forma, producto que nosotros lo tenemos en el dominio de servicio 1, entonces vamos a poner el nombre del producto. Jalamos el nombre del producto, generamos la solución para indicar de una vez si es que tenemos un error. Y listo, nos dice que tenemos correctos, actualizados, 2 generados, 0 incorrectos, 0 omitidos. Le vamos a dar clic en la ejecución y podremos verificar que nuestro autocomplete box funciona correctamente. Por ejemplo, nosotros tenemos números de cédula y vamos a empezar a utilizar los números de cédula que tengamos. ¿Esto qué nos ayuda? A hacer más rápido la búsqueda en una base de datos. Cuando nosotros deseamos ingresar, nosotros tenemos aquí usuario y nos da el número de cédula. De igual forma el producto, por ejemplo,
quiero insertar, quiero verificar algún producto que esté en la base de datos, nosotros tenemos pizza o el número del producto también. Entonces ponemos 00 pizza y nos va a jalar el número de ID de que tenemos del producto. Nosotros podemos verificar, la pizza tiene 001 y Pepsi tiene 003. Entonces nos va a jalar los códigos que nosotros tengamos ahí. Nos da el identificador que tengamos. Entonces, es que yo quería ingresar a la pizza, nosotros tenemos como identificador 001, por ejemplo, pizza. Entonces ya sabemos que el identificador único es 001. Cabe recalcar que en Autocomplete Box nos está generando el ID del producto. De igual manera en cédula, digamos, voy a dar. Entonces nosotros tenemos que aquí también nos jala por el número de cédula, ¿no? De todas formas, si es que yo desearía ingresar, bueno, en este caso nosotros nos bajará la pizza. Nosotros estamos viendo que nos está jalando la pizza, ¿no? Pizza es como el identificador 001. Es que nosotros queremos que nos jale el nombre, lo que tenemos que hacer es, en nuestro Silverlight, nosotros aquí, en orígenes de datos, no vamos a jalar en cédula, no vamos a jalar la cédula, sino vamos a jalar el nombre de la persona. Generamos, iniciamos nuestra aplicación. Entonces, yo voy a jalar el nombre de las personas. Digamos, Marco Rengifo. Entonces, tenemos que nuestra cédula es de esta. Ejemplo, Diego Lem. Verificamos nuestra base de datos que la persona con el nombre Diego Lema tiene 17 17 98 7 4 5 5. Diego Lema 17 17 98 7 4 5 5. Igual manera autocomplete pizza y nos va a generar el número del identificador. Listo, hasta aquí hemos identificado labels y hemos utilizado el control del autocomplete. Le damos a base de datos y nosotros podemos también verificar, ¿no?, que nos busca el nombre por la cédula y la cédula por el nombre, o viceversa. Bueno, continuando con nuestro video, ahora, una de las propiedades de los labels, mucha gente se confunde, es cómo poner un texto de un label. Bueno, vamos a generar un botón que nos arrastre el contenido que tengamos en el autocomplete box y nos arrastre el contenido hacia un label. Bueno, vamos al botón. Y nosotros lo que hicimos fue crear el nombre del label punto content, que es el contenido que tiene que tener el label. Ojo, no es text, no es text, sino mi punto content. Entonces ponemos un espacio y la propiedad con la que nos va a arrastrar el contenido del autocomplete box, que es aquí, si en este caso nos va a extraer el texto. Listo, entonces una vez que nosotros tenemos esto, vamos a generar nuestra solución y vamos a correr nuestra aplicación. Entonces nosotros tenemos aquí prueba tutorial y digamos por número de cédula, ¿no? Por el nombre de la persona con la que teníamos, Diego Lema. Entonces obviamente tiene el número de cédula y vamos a poner el producto. Bueno, producto cualquiera, ¿no? Digamos quiero pizza y me dice que es identificador 001. Ponemos el botón y nos arrastra Diego Lema. Esto es obvio y vuelvo a repetir por el mi.label.content, porque es el contenido del label y extraemos el texto del autocomplete box. Bueno, continuando con el tutorial, recalcamos que para dejarlo al label sin ningún texto adicional, podemos cambiar aquí en content, en nuestra propiedad de XAML. Ya, este lo voy a mover para acá. Ya, vamos a elegir un data grid. Esperamos que se cargue. Ya, igual que los demás, podemos hacer grande, pequeño. En este caso vamos a hacerle de esta dimensión. Además, vamos a sacar lo que es una tabla desde nuestra base de datos. Tenemos tres tablas aquí ahorita. Tenemos usuarios, productos, cada uno con sus diferentes atributos. Cualquiera de estas tablas podemos visualizarla acá. Pero una cosa importante que la que tenemos que recalcar es que Auto-generate columns tiene que estar en true para que se pueda visualizar nuestras tablas. En este caso vamos a ver todos los usuarios que tenemos en nuestro
nuestra base de datos, instantáneamente nos coge los campos en los que está. Entonces tenemos tres campos, lo que es cédula, dirección y nombre. Aquí le podemos mandar a correr y visualizaríamos los campos que necesitamos para ver qué datos tenemos en la base. Eso nos puede servir para una consulta. En este caso, instantáneamente se carga nuestra base. En nuestro data grid podemos hacer lo que es orden de nombres por cédula. Por ejemplo, damos doble clic en cada una de estas opciones acá y se nos ordena. Ya, como podemos ver aquí, podemos ver el nombre, y seguimos con nuestra aplicación de autocomplete box. En este caso aquí está nuestro dato, que es el de flores, que es el mismo dato. Entonces podemos irle a seccionar. Ya, bueno, aquí tenemos igual con el button, presentamos el label. Ya, además de eso también podemos elegir, aquí está nuestra tabla, lo que estamos jalando al data grid. Podemos borrarlo y probar a ver si es que nos sale la otra, a ver, jalar otra tabla. Entonces borremos esta y tensor. Entonces esta tabla quedaría en blanco y podríamos generar otro tipo de tabla. Entonces ahí, este paso nos sirve para que no nos dé problemas, ya que el código se queda implantado aquí, no se va a cambiar. Entonces podemos tener problemas, ya que está jalando dos diferentes tablas. Vamos a ejecutar y en este caso se nos va a presentar los datos de la otra tabla que añadimos. A ver, esta es la de compra. Entonces cada uno de los usuarios tiene un ID, y el ID de compra y lo que han comprado. Entonces eso nos sirve para visualizar eso. Bueno, este sería todo nuestro tutorial. Si es que nosotros deseamos consultar cosas mucho más avanzadas de nuestro tutorial, podemos ingresar a la página de MSND en español y ver más complementos de nuestros elementos. Este es un tutorial básico.